Hola, soy Papa Lucas y aquí en un nuevo vídeo del Miscreator. Os voy a poner en situación de lo que va a ser el vídeo de hoy. Mi amigo Leo me comentó que había unos servidores que había descubierto privados y con mod que eran pura PvP para entrenar. Son servidores con un mapa muy pequeño que los han creado el dueño del servidor, que sales full equip, digamos equipado, que mueres, vuelves a salir, mueres, vuelves a salir y... Tanto para los jugadores nuevos que no tienen mucha práctica en la PvP, como los jugadores veteranos que quieren mejorar en la PvP, son muy chulos. Y ahora vamos a hacer un pequeño vídeo y os los voy a enseñar. Están muy divertidos, pero acordaros, aquí vas a saco, te da igual perder las cosas, pero en un servidor privado es mucho más complicado. A veces tienes, en un servidor normal es mucho más complicado. Imagínate que tienes un arma pero tienes 3 balas y sabes que no las puedes desperdiciar. Aquí vas a saco y si mueres te da igual. Pero está muy bien para practicar. Porque este juego es muy complicado la PvP. Muchos jugadores que son muy buenos en Call of Duty, que son muy buenos en el Counter, que son muy buenos en distintos juegos, juegan a este y no hacen nada. Porque depende mucho del entorno, de la gente, cómo setea. De muchos factores que le hacen hacer que este juego sea muy difícil en la PvP. Pero bueno, aquí por lo menos puedes entrenar, practicar ruseo, practicar un montón de cosas. Bueno... Y espero que os guste. Concretamente es este servidor y el siguiente que os voy a enseñar, pero todos los que se llamen parecidos tienen los mismos mods y la misma forma parecida de jugar. Bueno, estoy en un servidor. Estoy en un servidor para poder entrenar la PvP. Son servidores pequeños. Normalmente los que habéis visto suele haber 2 o 3, los que pone Sarna, Rus. Este es uno de ellos. Es un mapa pequeñito donde la gente te lo dan todo hecho. Es para practicar la PvP. Habéis visto. Luego os enseñaré otro. Lo vamos a ver. Estoy con mi amigo León, que fue el que lo descubrió, y estos servidores pues sirven mucho, mucho para hacer PvP. Pero acordaros que cuando vais a hacer PvP, normalmente no vais a ir así tan equipados. Y claro, aquí coges confianza, pero luego cuando estás PvP, a lo mejor lo único que tienes es una bala. Lo digo porque luego, aunque aquí cojas práctica, y estos servidores son muy chulos, se meten los equipos, puedes entrenar, y te van cambiando las armas, te van cambiando el personaje, sales otra vez todo equipado y te puedes estirar una hora, 2 horas, lo que quieras, haciendo PvP y entrenando. ¿Qué pasa en el mundo real del Miscreator? Que no va a ser tan fácil. A lo mejor tienes un arma muy potente, pero tienes solo 3 balas y con 3 balas tienes que matar. Lo digo porque aquí puedes ir a saco y vas a ir a saco y vas a practicar, pero en la vida real no va a ganar siempre el más equipado, sino el más paciente. Pero es un buen método para la gente que no lo tiene muy cogida la PvP, practicar sin miedo a perder las cosas. Eso está muy bien. Este servidor yo no lo sabía, me lo descubrió León y lo recomiendo 100% para practicar la PvP o para practicar estrategias con tu compañero. Aquí está León conmigo. Hola León. Buenas. Y bueno, enséñame un poco el mapa y nos pegamos 4 tiros, señor. Es un mapa muy, muy sencillo, fíjate, o sea, tiene todo un círculo, ¿vale? Que está rodeado por rocas, con el no puedes salir. Y luego tiene la zona central, que está el avión ahí, que es donde está supermercado, hardware, no sé, tiene varias zonas. Me he caído. Un mapa que tiene hostia, todo, y fíjate que te cura rapidísimo en este server. Sí, está hecho para. Está hecho para entrenar. Yo lo recomiendo bastante para entrenar, pero acordaros que en la vida real del Miscreator no va a ser tan fácil. A veces vas a salir, vas a encontrar armas con muchas balas, como a veces vas a encontrar armas con muy pocas balas. Y hay que hacer más paciente en este, sí que puedes ir a saco, puedes entrenar, puedes entrenar las estrategias de ruseo. Puedes practicar todas las armas y sin miedo de perder las cosas, pero acordaros que en el juego verdadero no es tan fácil, el más paciente suele ganar. Pero lo recomiendo 100% para la gente que quiera practicar, que entra a un juego como este, que le van, no sabe lotear, no sabe dónde están las armas y por lo menos aquí puede practicar. Para que se quiten el miedo al PvP, claro, es lo mejor.
que hay, tío. Lo que pasa es que el miedo en un servidor normal lo vas a tener porque vas a perder las cosas. En este no. En sí, sí, pero ya no te pillará un poco de esto. Pero por lo menos. Me guste Call of Duty, sí, esto, por lo menos ya puedes practicar un poco cómo van las armas, cómo se manejan. Y bueno. El AK no te lo dan con mira, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? ¿Cuál? El AK no te la dan con mira. No, te la dan sin mira. Pero bueno, por ejemplo, a mí la de esto sí que manda con mira con una. Y bueno, es un mapa chiquitillo, tipo Call of Duty, a donde se meten dos equipos, se pegan tiros, vuelves a salir, vuelves a pegar tiros, vuelves a salir. Y si hay gente, o te metes con tu clan, y os podéis hacer un poquito de PvP. Pues puedes rushear hotel, por ejemplo, rushear casas, no sé, de todo, tío, es que está muy guapo. León, ¿nos damos pero el sniper? Sí, vale. Solo el sniper, ¿vale? Me meto aquí y cuando tú digas empezamos. Yo pues solo, ahora solo el sniper, pues venga, venga ya. Ay, ¿por qué? Ah, vale. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, no, ya está. A ver. Te voy a rushear con el sniper. Primera sniper. Que te esconda, León. No, estoy buscando un poco, tío. Yo también te estoy buscando, pero te escondes. Hay como una nieblina ahí. Uf, qué tiraco. Me asustó esto. ¡Guau! Tiraco. Ah. Oh, no tengo balas. ¿Ya no tienes balas? No, pero voy a estar gastando antes, haciendo el tonto. Ya estoy aquí. ¿Tienes o no? Si quieres, nos matamos con... Nos mandamos, nos matamos. Estoy. Bueno, ya, te doy, Vale, estamos. ¡Opa! ¡Uf! Me han dejado 42. Te estaba dando, no sé, como el sí. Me dabas, ¿eh? Lo que pasa es que aquí no se nota cuando te dan como en el normal. Entonces a veces parece que no te han dado. Ahora con la. Con automática, ¿vale? Venga. Te he escuchado. Sí, acabo de aparecer por aquí cerca. A ver que me cambio esto. Sí, estoy en el... ¡Guau! ¡Qué tiraco! ¡Qué buena! Venga, a ver con qué salgo. Me voy a salir de aquí para abajo porque aquí es una puta mierda. Luego probamos una de pistola. Pero... Se puede probar de todo. O sí, te metes ahora... y lo defiendes, lo rusheo. Tiene granadas para entrar de esto. Rushear con Franco también, ¿sabes, tío? Desde cerca y apenas sí, a... Le quitan la mira. Eso, acordaros, cuando tenéis que rushear con Franco porque no tenéis más remedio de rushear con Franco... ¿Qué arma me ha dado? PvP de Franco está muy guapa, tío. Sí, me ha dado una... Esta no tiene... ¿Qué dale, quieres, sobrina? Ya estoy, ¿eh? ¿Yo? Vale, yo estoy en el avión. No sé el mapa todavía. Ah, ya te veo. En el centro de todo está el avión. ¿Dónde está el hardware? Sí, lo he visto. Voy para allá. Ahora te veo. Rusheo. Gracias.
No, no se escuchaba bien los pasos, no sabía nunca por dónde. Estaba yendo para la izquierda, derecha, izquierda, derecha. Claro, y me ha engañado. Totalmente. Muy buena. ¿Ahora una pistola? Pistolica, venga, va. ¿Qué pistola tengo yo? Tres. Esta es. 14 balas. Vale. Con pistola full, ¿sabes? Voy a. No, quedamos en un sitio y vamos y arruseamos. No nos quedamos ahí campeados. Parece que todo el rato sales por la zona de hotel, ¿no? Parece, o. Pues no lo sé. Pues yo sí. No, yo también cuando salió antes, parece por ahí. La pistolita. Vale. Ya estoy. A ver si tengo balas. Vale. Vale. Nos vemos por el avión. Venga, va. Voy para allí. Si nos quedamos sin bala, a hostias, ¿eh? No. A Franco. Franco, vale. Cerca. Si nos quedamos sin bala, a Franco. Pues vale, ¿cuántas balas tengo de Franco? Sí, estoy bien. Buah. Y tiene un montón de balas de escopeta, no sé por qué. Porque esto no uso escopeta. Ah, sí. Aquí ya te digo, no. No, es que. No, resulta que me han puesto escopeta. Ah, o sea, pues de puta madre, porque uno vas a utilizar. Me quito el Franco siempre sale el mismo. Vale, me quito el. Porque si va a ser de cerca no me hace falta la mira. Ya estoy yendo, ¿vale? Vale. Llegando más o menos. ¿Te da alguna? Sí, sí, me ha dado alguna, pero muy poco, 78 de vida estoy. Sí, porque de tan lejos. Ahora te veo. Nos matamos ya, ¿eh? Sí. ¡Oh! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Máquina! Con la P350, a ver, guapa. Bueno, aquí os presento el segundo mapa. Este en concreto solo son para 10 jugadores, los otros eran para 20. Y es otro mapa que también podéis practicar. Son tres mapas que os los voy a enseñar. Mira, ahí viene mi amigo León. Hola, León, ¿qué tal? Vamos a verlo y luego nos pegamos unos cuantos tiros. Ya lo has visto. Este es un poco más pequeño, este todavía es más. No sé si saldrás con otro, ahora cuando me mates o te mate yo, veniremos sí. A ver si cambian las armas. Y lo que pasa que estamos iguales, entonces te puedes confundir. Bueno, pero aquí te quitarías la camiseta, por ejemplo, otro sí. Te quita el pantalón. ¿No? Aquí lo que están todos iguales. Y bueno, y. Ya está, tipo y a matarse, pan, ¿vale? Es pequeño, digo. Este todavía más pequeño. Sí. Y te van cambiando las armas, me imagino. Cinco cuando quieras. 5, creo que sí. Cuando quieras, León. Vamos. Venga, con la escopetica, vamos a ver a matarnos a ver si cambia el arma. A ver si cambia el arma. Ah, ¿dónde estás metido? Intentando verte. Por aquí has entrado, pues. Oh, tirado. Oh, de ti dos, Muy bueno. A ver, pum, pa. 82. Ahora vamos a ver si te cambias de arma o si sales con la misma. De todas maneras, me imagino que a lo mejor los administradores, si están ahí, te lo cambian ellos mismos, si no se cambia, si siempre es igual.
sale el espadote a este. A ver, ¿con qué salió? ¡Hostia! ¡Con arco! ¡Qué bueno! Vale, esto para hacer PvP. ¡Buenísimo! Lo que tú decías, ¿sabes? Con pocas cosas, ¿sabes? ¡Buenísimo, tío! Pues no tengo pistola, ¿no? Es que no, pues déjame, te mato y sales a arco y nos matamos a arco. Venga, va. Espérate. Dame con el arco en la cabeza, desde esta distancia, va. No, te doy con el arma larga. ¡Ay, me ha agachado! Digo, vaya, me muero. Venga, arcos, tío. Qué bueno. Dios, tío. Vale, aquí lo más seguro que salgas con eso, con pistolitas, escopetillas, arco, sí, ballesta. Mola, 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 porque realmente estas son las armas que vas a encontrar más a menudo. Sí, las sí. Escopetas, los arcos, pero es que eso sí, la mira del arco no es fácil de encontrarla, pero de todas maneras da igual, porque es difícil de apuntar tanto con mira como sin mira. El arco es un poco raro en este juego. Lo mismo, la segunda con arco. Sí, sí. Ah, no, he salido con una ballesta, con flechas de fuego. Vale, tú con ballesta y yo con arco, venga. Entonces, bueno, ya empezamos, ¿vale? Sí, ya, está por ahí. ¡Toma! ¡Uf! ¡Y tú me has envenenado! ¡Ja, ja, ja! ¡Puta! ¡Jódete! ¡Cagón! ¡Ven aquí, cagón! Ya voy, ya voy. ¡Ah! ¡Me has quemado, hijo de puta! ¿Cuántas flechas tengo? ¡Oh! ¡Otra vez más quemado, hijo de puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué buena! Pero no explota, ahora, no tendría que explotar, creo. Está... No, porque son de fuego, te quema, ya está. Tío, me ha dejado no veo nada, tío. Me ha dejado envenenamiento. No tendrás para envenenamiento, ¿no? Sí, no, si quieres te mato. Qué bueno. Dos, tres. ¿Un huevo negro? ¿Esto qué hace? Me lo voy a cambiar. Yo, mira, me pillo tu ballesta a tu. Tiro la ballesta y me pillo tu arco. A ver qué me sale a mí. Yo voy con arco ahora. Mola más. Y. Un pin, me voy a comer. A mi ballesta, venga, vamos. ¿Está cargado esto? Sí, 12. Joder, me encanta el. ¡Joder, puta! Soy espectacular, tío. Espectacular. Qué guapo, tío. Bueno, vamos a probar.